segunda noche que vamos a cenar en Il Rugantino. Vamos a mostrar a ver con qué nos sorprenden hoy. Vengan. Ya hemos pedido los entrantes. Este se llama ensalada de quinoa con tartar de brócolis. Vamos a ver. Está bien, pero yo no soy muy amante a la quinoa. Pero está bien, una opción más. Este se llama quenelle o quenelle de chorizo, jamón ahumado y mortadela. Vamos a degustar. Está rico, la mortadela y el chorizo como que lo han batido y lo han hecho unas bolitas. Sabe a chorizo, sabe a jamón, simplemente presentado de otra forma. He pedido de entrantes sopita de cebolla. Vamos a ver qué tal, está espesita. Ah, está rica la sopita. Me encanta, muy buena. Lo que más me ha gustado hasta ahora, muy rica. Y este otro entrante se llama ensalada de salmón marinado con limón. Vamos a ver. Vamos a probar. Está rico también. Tiene saborcito a cúrcuma porque también tiene cúrcuma. Sabe muchísimo a salmón. Está rico, me ha gustado. De primer plato he pedido tallarines a la boloñesa. No viene con queso, le he pedido al chico que nos ponga un poquito de queso. Vamos a ver qué tal. Vamos a degustar, huele muy bien. Normal, normalito. También hemos pedido una sopa frantoiana con verduras mixtas. Vamos a ver qué tal. Veo que tiene como alubias. Está buena, con verduras, sabe a verdurita y sobre todo alubia. Pero bueno, normal también. Este es rigatoni al ragù napolitano. Viene súper caliente. Vamos a degustar. Está delicioso, tiene carnita, es pasta, pero está muy bueno, la verdad. Este se llama trofiete de pasta fresca al pesto de albahaca. Vamos a degustar. Huele bastante a pesto. Está rica, a mí me gusta mucho el pesto. Pero sigue siendo pasta, mucha pasta van a comer aquí. Y de segundo plato tenemos una carrillera de ternera guisada en vino. Vamos a probar. Está muy suave la carne. Miren, quiero mostrársela. Miren, súper suave. Se deshace. Viene con un poquito de puré de papa. Vamos a degustar todo. Está rica, muy buena. Este plato me ha gustado mucho, está riquísima. Suavecita la carne, miren. Se deshace. Está riquísima, este me gustó. Este segundo plato se llama albóndigas de carne mixta estofada con tomates. Vamos a degustar. Vamos a ver qué tal. También viene acompañado con un poquito de puré de papas. Qué ricas están. Muy buena. Tiene muy buen sabor. La verdad que me han gustado también. Muy bueno este plato. Este segundo plato se llama filete de rape enharinado y frito. Garbanzos estofados que también acompañan. Vamos a ver, vamos a ver. Filete de rape. ¿Tiene espina? Ah, sí, tiene espina.
Bueno, tendremos un poquito de cuidado. Está un poquito duro. Vamos a ver, esta combinación nunca la había probado. Es como filete, es como pescado empanado. A mí la combinación no me gusta mucho, la verdad. No, es que no me ha gustado mucho. Y miren que a mí me gusta muchísimo el pescado. No me ha gustado. El rape está como muy poco hecho. Y luego, claro, la cubierta no está crujientita, ya que está cubierto y frito, pues no está nada crujiente. Este no me ha gustado mucho, la verdad. Y también tenemos este plato que se llama huevos escalfados con espinacas salteadas. Yo no lo voy a degustar porque no es de mis predilectos, pero bueno, ya saben que tienen esta opción aquí con huevito. De postre he pedido un cheesecake doble de fresas con compota de fresa. Vamos a degustar. Tiene pistachitos chiquititos. Vamos a degustar. Y este se llama torta selva negra, bizcocho de chocolate, crema y almendras. Ay, qué gracioso. Pensé que estaba suave, pero está durito, mira. Vamos a degustar. Está bueno, pero no me gustó más que la cheesecake. Aquí tenemos el tercer postre, que es pastel de yogur con peras y jengibre, servido con salsa de vainilla. Miren, degustemos. Está rico también, sencillo pero rico. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido para saber lo que vas a comer en el Costa Crucero, tu próximo viaje.